Santa Ana y Santo Anillo. Desde el siglo XV celebramos la advocación de Santa Ana, Madre de la Virgen María, en esta iglesia, en esta Santa Iglesia Catedral. Bajo la protección de la Madre de la Virgen María, han vivido y celebrado, y continúan celebrando, generaciones de canarios su fe en esta Santa Iglesia Catedral. Con el paso de los años, nuestra ciudad se ha puesto bajo su amparo, ostentando el título de patrona de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Continuamos celebrando también el año jubilar de la Misericordia. Sigamos haciendo vida en mensaje, misericordiosos con los demás, como nuestro Padre Dios es misericordioso con nosotros. Demos gracias al Señor por todos estos acontecimientos. Pongámonos en pie y comencemos la celebración cantando. Thank you.
Thank you.
El día de San Nicolás, en el año
gente frágil, de fiat. Dentro de su tiempo y de sus circunstancias históricas concretas, San Joaquín y Santa Ana son un eslabón precioso del proyecto de salvación de Dios sobre la humanidad. La promesa hecha por Dios a Abraham nos ha llegado precisamente a nosotros a través de Dios, Jesús. El Redentor, no al Papa, nos llega gracias a María, la hija de San Joaquín y Santa Ana. Y San Juan Damasceno, mucho tiempo antes que San Juan Pablo II, canta la grandeza de este matrimonio de esta forma: por sus frutos los conocemos. La Virgen María es el gran fruto que dieron a la humanidad. Ana concibió la purísima e inmaculada en su seno. Bellísima niña, sumamente amable, exclama el santo doctor San Pablo. Y continúa: oh hija de Adán y madre de Dios, bienaventuradas las entrañas y el vientre de los que saliste, bienaventurados los brazos que te llevaron y los labios que tuvieron el privilegio de besarte. San Joaquín y Santa Ana tuvieron la inmensa suerte de haber podido cuidar y tener en su hogar nada más y nada menos que a la Madre de Dios. Claro, y cuando uno lee y proclama estas cosas tan bonitas y tan maravillosas, pues nos puede venir la tentación de decir: ¿y a nosotros ahora qué? Ninguno de nosotros ha concebido a la Virgen María purísima e inmaculada. Ninguno de nosotros hemos podido llevar a la Virgen María en nuestros brazos. Ninguno de nosotros la hemos podido besar de niña. Ninguno de nosotros. ¿Y qué hacemos ahora? Mirar para Santa Ana y decir: oh, qué buena abuela fuiste y qué buena madre también. Yo me voy a fijar en tres detalles de la vida de Santa Ana, San Joaquín, tres detalles de su vida. Y probablemente de esos tres detalles de su vida sí podamos sacar algo para la vida nuestra, personal, para cada uno de ustedes como abuelos, para cada uno de ustedes como padres y para cada uno de ustedes esposos, porque no olvidemos que lo primero que fueron San Joaquín y Santa Ana fueron esposos. Y hay un detalle muy bonito que nos cuenta la tradición. San Joaquín un día va a hacer una ofrenda al altar del Señor y va con su ofrenda, y unas personas que habían ahí alrededor del altar lo insultan, lo echan del altar, le dicen: tú aquí no tienes nada que ver, fuera aquí, porque tú no has tenido hijos. Y el bueno de San Joaquín se marcha apesadumbrado, apenado, porque
que tiene un problema en su matrimonio y es que no han podido tener hijos, y eso era una vergüenza en el pueblo. ¿Y qué hace San Joaquín? Pues se va al desierto y se pone a orar 40 días y 40 noches a orar al Señor. A todo esto, Santa Ana, que ve que su marido no llega a su casa, se entera de lo que ha pasado. A su marido lo han insultado, a su marido lo han echado del altar, a su marido le han dicho de lo último. Y Santa Ana, que sabe que San Joaquín ha ido a orar al desierto, también en su casa se pone a orar 40 días y 40 noches. Y al cabo de esos 40 días y 40 noches, Santa Ana queda embarazada y a los 9 meses da una niña. Y le ponen por nombre María. Hasta aquí la historia está bonita, pero el detalle en el que yo me quiero fijar y al que tal vez muchos de ustedes tendrían que atenerse es el siguiente. Hay un problema muy serio en ese matrimonio. No tiene hijos. El bueno de San Joaquín, cuando lo echan de altar, podía haber dicho: la culpa la tiene mi mujer. Si no tenemos hijos, es de mi mujer la culpa. Ahora voy yo a mi casa y le digo a mi mujer y le canto las 40. Claro, porque a mí me la cantaron, pero ahora se la voy yo a cantar a ella y ella va a saber. Y lo mismo podía haber pensado Santa Ana cuando se entera de que a San Joaquín no habían insultado porque no tenía hijos. Pues podía haber pensado la culpa la tiene él, que lo sigue. Él es el culpable de que yo no tenga hijos. Ahora cuando venga, ahora como venga me la voy. Podían haber reaccionado de esa manera, de ponerse el uno contra el otro ante un problema que tenía en común. ¿Y qué hacen? Pues se ponen a orar. Ellos saben que su matrimonio no es de Dios, que su matrimonio es un proyecto de Dios, según dice el libro del Génesis, que ellos han leído tantas veces. Y ellos que están dentro de ese proyecto de Dios, se acogen a Dios. Y los dos oran. Y piden a Dios un lugar. Y piden a Dios el camino que tienen que seguir para solucionar el problema. Porque lo importante no era tanto tener hijo, cuanto vivir unidos ellos dos, a pesar de no tener hijos. Y solucionan el problema. Digo yo, ¿no creen ustedes que es un ejemplo muy bonito y muy bueno para muchas parejas que ante un problema en su matrimonio inmediatamente lo intentan solucionar echándole la culpa al otro? Como Adán y Eva. Adán, ¿qué has hecho? Claro, fue la mujer. Eva, ¿qué has hecho? Nada. Yo no. Tenemos que aprender. Nuestros matrimonios cristianos de San Joaquín y de Santa Ana, que ante cualquier problema que se presente en el matrimonio, la mejor solución, yo diría la única solución, pasa por el que los dos
se ponga a hablar con Dios y a hacer que Dios ilumine, que Dios trace el camino a seguir y que Dios sea el que solucione el problema. A San Joaquín y a Santa Ana se lo solucionó. ¿Por qué no va a solucionar el tuyo? Un segundo detalle en la vida de Santa Ana y San Joaquín: ¿cómo educaron a su hija? En primer lugar, ¿cómo la educaron en valores humanos? Pero ¿cómo la educaron en libertad? De tal manera que ella fue aprendiendo a tomar decisiones. Y esas decisiones que María iba tomando, San Joaquín y Santa Ana las respetan. Porque yo me imagino que a San Joaquín y a Santa Ana le hubiera gustado que la Virgen Santísima hubiera puesto sus ojos, qué sé yo, en alguno de aquellos sacerdotes que estaban en el templo cuando la Virgen estuvo de servicio en el templo. O que hubiera puesto los ojos en algún muchacho elegante, bueno, rico, poderoso, de ahí del pueblo. Le hubiera gustado que su hija, María, pues hubiera puesto sus ojos en alguien que mereciera la pena. Y le hubiera gustado bastante que un personaje grande, un doctor de la ley, un sacerdote, sea, pusieron los ojos en sus hijos y miren por dónde. Pues a María le vino a gustar un carpintero. Sencillo. Buen carpintero porque era de casa, pero carpintero. Y un carpintero fue el que se enamoró de María. ¿Qué podían haber hecho San Joaquín y Santa Ana? Mi amada, ese no es el proyecto nuestro sobre ti. Pero era el proyecto de María. Porque María había aprendido que su lugar en el mundo era servir, ponerse al servicio de los demás. Y le pareció bien que podía servir estando en compañía de un pobre carpintero. Y San Joaquín y Santa Ana respetan la decisión de María. La respetan. ¿No creen ustedes? Es un ejemplo para muchas familias de hoy, para muchos padres que ponen en sus hijos unos sueños locos. Yo sé de una persona que está loco porque su hijo sea futbolista y al hijo le gusta el bolígrafo. Podrá ser a lo mejor un buen matemático o un buen literato, pero ciertamente un buen futbolista, ese no sabe. Porque no le gusta el balón. Pero el padre está empeñado en que su hijo sea futbolista. Y los padres quieren que sus hijos sean médicos, abogados, que sean ingenieros, que sean arquitectos, que sean grandes cosas. Y el hijo no maduro, su ilusión y sus capacidades son la de ser, pues, un buen albañil, la de ser un buen pintor, la de ser, pues, un buen barrendero en la casa de la calle. Qué poco respeto para la libertad, qué poco
respeto para la vocación de los hijos, la que hoy tienen nuestros padres. Y son creyentes. Estoy hablando de padres creyentes. Estoy hablando de padres que se dicen cristianos. Ojo, es que aprendan de San Joaquín y de Santa Ana el respeto por la libertad de la elección de su hijo. Y el tercer detalle que está unido a este precisamente y que nos lo viene dado por la tradición iconográfica, siempre vemos nosotros en las pinturas y en las esculturas como junto a Santa Ana está la Virgen Santísima leyendo el libro, desenrollando el rollo del Antiguo Testamento. Ahí está siempre. Porque María aprendió de boca de San Joaquín y de Santa Ana, aprendió a leer la palabra de Dios. Aprendió a escuchar la palabra de Dios. Aprendió a hacer suya vida la palabra de Dios. A irle diciendo sí al Señor en esa palabra que leía, en esa palabra que meditaba, en esa palabra que estudiaba. Y llega un día y la palabra de Dios le llega a ella a través del mensaje del ángel. La palabra quiere ser hombre en las entrañas de María. La palabra quiere encarnarse en las purísimas entrañas de María y le pide permiso. Y María, acostumbrada a escuchar la palabra porque su madre le enseñó, acostumbrada a decirle que sí al Señor, diciéndole que sí a esa palabra que di porque su madre se la enseñaba. María, que había dicho muchos síes al Señor a lo largo de su vida, le dijo el gran sí que la hizo madre de Dios. Yo soy la esclava del Señor. Yo soy la servidora del Señor. Yo no soy otra cosa que eso, ni quiero ser otra cosa que eso. Soy la esclava, la servidora que se haga en mí, según tu palabra. Y se pronuncia en la historia el sí más maravilloso, el sí más grandioso, el sí más definitivo, el sí que hace posible que Dios se haga hombre, que Dios se encarne en las purísimas entrañas de María, en las purísimas entrañas de esa humillación que aprendió de su padre y de su madre a decir que sí al Señor. ¿No creen ustedes que es también otro detalle precioso que podemos aprender de San Joaquín y de Santa Ana? Yo cuando veo a muchas familias en las que al niño ya ni se le enseña a hacer la señal de la cruz, eso está pasando, ¿no? Al niño ya no se le enseñan las oraciones más elementales, ya no se le enseña a hablar con Dios, ya no se le enseña ni siquiera aquella oración tan bonita que decíamos cuando niños: Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Una oración con la que aprendimos a hablar con Dios. Ya no se enseña. Ya no se enseña el Padre Nuestro. Ya no se enseña el Ave María a los niños en la casa. Se deja a ver si el catequista le enseña eso y a ver si en el colegio le enseña eso. Y muchas veces, por desgracia, ni en la catequista
ñaña, por ejemplo, se suele decir eso. Se da por supuesto en las catequesis que a día ya se sabe el Padre Nuestro, pero no se lo sabe. Se da por supuesto en los colegios que a día ya se sabe la Sagrada de María, pero no se lo sabe. Vamos a aprender de San Joaquín y de Santa Ana estos tres detalles. Llévenselos a su casa. Tres trabajos. Problemas del matrimonio. La resolución con Dios en la oración. Para educar al hijo hay que educarlo en libertad y en el respeto a sus cualidades y a sus características, a sus carismas. Y al niño hay que llevarlo por el camino de la fe, haciéndoles que escuchen la palabra, que la mediten, que la rumien, que la hagan suya, que hagan cada día un sí de su vida al Señor, para que cuando el Señor le pida un sí definitivo, sean capaces de darlo. Enseñe a sus hijos como enseñó San Joaquín y Santa Ana a la Virgen Santísima. Padre, por la Iglesia, el nuevo Israel, el pueblo definitivo de Dios, roguemos al Señor. Por el pueblo judío, del que nació Cristo, el Hijo de Abraham, de David, de María, roguemos al Señor. Por las familias cristianas y por todas las familias del mundo, roguemos al Señor. Por los matrimonios que viven desunidos, sin amor, y por los que están separados, divorciados, roguemos al Señor. Por todos los que esperan el consuelo de Dios sin conocer a Cristo, roguemos al Señor. And while
Que
anunciamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La procesión de la imagen de Santa Ana, por su
No, también me salió una competencia.